¡Ahí no! ¡Dale, dale! ¡Acelérenlo! ¡Empújenlo, empújenlo! ¡Empújenlo! ¿Le sale mejor que le hagan para atrás? No, ahí sale. ¡Quítate, Max! ¡Al otro lado! ¡El Chucho! Y se asusta el Max. ¡Mi carro! ¡Ya va, la puerta! ¡Vamos, gordito! ¡El pico nos espera! ¡Qué diablo es! ¡Pegaste yo solo, qué! ¡Pues la Gladys, cómo has cambiado! Dice que todo lo hace por amor, dice. ¡Ya, es que te cuesta porque muchos personas la han zampado! ¡Ajá, bájense, ajá! No. ¡Déjelo solo a la pareja, déjelo! ¡Solo la pareja! ¡Sí! ¡Dale! ¡Para ir recto! ¿De aquí cómo vas a salir, pues? ¡Ese es freno, sirena! ¡Ese es freno, eso! ¡Literal, el poste! ¡Amor! ¡Imagínate! ¡Oye! Da la vuelta en la calle allá por donde van las piedras y luego regresar aquí por donde la Xiomara. ¡Dale! ¿A solo hacer el retorno allá, Gladys? ¿A rodear la grama? ¡Dale vos, seco nomás! Solo vos dale para que vea. Dale, sóquela, dale, acelere. Dale, sóquela la pata. Acelera. Solo con un pie, hija, no tenés que usar los dos. Quita ese. Quita ese de aquí, quítalo ya, hombre, quítalo. Acelera. Dale. Para allá. Sin miedo al éxito. Acelere, Gladys, duro. Como más detrás de... Es que yo pensé que no iba a poder la Gladys, pero si sí puedes, había desgraciada. Más problema, pues, allá donde están haciendo la casa, ya me pasaba llevando un gastro con que ah, está sí. Así. Ah, no, me no lo vi. Sí, ya se lo pasó. Ah. Te frenó, porque un solo frena. Para la chingada, hablamos. Era aquel ahorita, el frenón de Miguel ahorita. Con la bocina. Ajá, con la bocina. Sí, puede manejar. Ah, pues sí, se sirvieron de algo las clases. Pero a ver, ¿por qué no agarra los carros? El lindo está rico para hacer aquello que nosotros. Ah, sí. Porque los frenos, la volqueta, no entraba. Ya le botar la piedra a la garza. Ey, es cierto, ahí le echó unas cosas. ¡Póngale turbo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Casi, oye al poste, oye al poste, oye al poste. La garza. No se ve ahí. Le pasó las mías. Casi sí iba a tener las piedras. Dame, chiquilín. Chisi. Ya ves que por ahí, Gladys. Hoy vamos por la presa, vámonos a la presa. Vamos a la presa. Vamos a la presa, démosle. Dele, vamos. Vamos, démosle. Quítese.
¡Dale, Tilín! ¡Dale, Tilín! ¡No, Tilín! A ver. ¡Dale, dale! ¡Hable con un pie! ¡Dale, Tilín! ¡Eso! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Usted puede! ¡Yo sé que usted puede! ¡Ya te chugas, que va la Gladys! ¡A la arena, ¿no? Ahí le va, ahí es hoy de paso, mire. ¡Métele freno! ¡Freno! 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 ¡Vuela! Ya iba a dar vuelta aquí. No, vuelta no daba, pero vuela. Se vio como que aquí. Iba bien arriado. Ay, ay, ay. Ah, no, bro, yo no tenía la necesidad de ir a traer a la gata. Ajá, ella va a andar en eso. Esta corrida más amplia. Madre de ejercicio, va, corramos pues, ¿qué ejercicio para irnos en la tarde ya? Aquí es que ya último. Vamos, hermano, ejercicio para bajar. Ya hice cuando venía. Algo, mona. Si son brutos. Hey, muchacha. Me asustó, papá. Estuvieron a punto de morir ahí, me. En vez de acelerar, en vez de frenar. Aceleraba más todavía. Huela. Yo dije, no. Que era luego aquí. Huela. Mírale. Yo, Johnny, no lloro porque me da la vuelta, sinceramente. Hey, vos tenías ganas de tirarte, babicha. Sí, sinceramente, se fue la gente. Ya puse el seguridad aquí, me. Huela. Huela, ey, sirena, ¿vos te gusta la adrenalina, sí, ya, vieja? Adrenalina. Como dice Pululo, que cada vez le metió la pata a la camioneta. Es para frenar, tiene que voltear a ver, ¿dónde no, está el freno? Yo, pero no. ¿Y quién le metió el freno? ¿Cómo hicieron? Ay, yo le agarré por delante, ay, yo dije que era. ¿Y para frenar ella lo que nosotros después? Como viniera, más le metía la baby, pata. Yo te cuido, baby, te voy a poner el cinturón. No les queda. No le causa. De ponerle un lazo a aquel de sobra. Ajá. Vamos, sirena, déjole, échale más. Métele la pata, Lady. Max. ¡Véngase! ¡Max! ¡Tate, papá! ¡Fondo! 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 ¡Max, si se le cruza, vas afinado! Ah, sí, llamaba, Max. ¿Soy yo o le veo usted antes de aquí bien aguada? No, es por el peso que lleva. Pues la ya se va a zampar otra vez. ¿Cómo que no va a ir aguada si mira quién va? No, es que mire, ve 2, 4, 5, 6, 7. Más de 7 lleva. Allá, si iba, allá le van a estrellar en, el, en la bajada de la. En la bajada de la cosa, voy a estrellar. Buena, pero qué chivo. Ah, casi no lleva. Al menos ya sudamos. Esto lleva más hambre me dio a mí todo diciendo comida. Solo hay gente que lleva más de una tonelada. Si la tonelada. Está bonita la tonelada. Este es un regalito para mi Johnny. Siempre que chulo. Y ya iba a meter yo la mano. Y no el día que andamos grabando serio, pues. Apartamos unos sacos que habían ahí, y estaba un sapón haciendo bodeguita de esa, pero pegó un brinco de camarada. Que... y le tiene miedo, ¿verdad? Y ya no volvió a entrar. Ya no volvió a entrar ahí después. Qué mariconismo, me. Ay, no, pues. Será que mañana lo buscamos. Los quintales. Tirado lo hizo desde afuera el camarada. Lo de comida para Chucho. Y la bodeguita así le hizo. Ah, por el sapo, miedo. ¡Espérenme! Ahí van a ir a la vuelta. Y la mona lleva de metida ahí. Ay, Dios. Es que la mona dijo que era muy cansada. Echeme una corridita. Fíjese que la mona. A la mona, ¿sabe qué lo molesta? También, lo gordo y lo del ajo. Ay, aún así no se quieren poner a dieta con, viendo que tienen problemas para sí, respirar. ¿Por qué no quieren poner a dieta? No, el Armando es otra, otro. Aquí hicimos una. No me di descanso. Del marido que salió corriendo. Ah, aquí fue. De Chubar, que sale así bien machito, va, y después. Ay, no traen armas. Ah, es cierto. Qué yo vi el pedazo de que lo mandaron al grupo. Ah, sí, yo también lo mandaron. Sí, fue bien chido. Todo bien. Ay, bien real. A mí sí me dio cólico. A ver, como ustedes han venido subiditos. Va. Apenas las mujeres vamos a ir. ¿A dónde? Es la mona, había que quitarse ahí porque si la pasa llevando en ese palo, llamaba mona el día de cumpleaños. Vamos a, ¿cuánto vamos a ir a escalar el pico? A ver, todavía no sé. Los que estén preparados, nomás. Ah, para la subirse, mira. Cama, es que se va, lo vamos a poner a hacer un test. Sí, allá la máquina, que pase el 10, el de, ¿ah? ¿Cómo están los vuelos?
Habían bajado 280, pero ahorita ya están como a 600, creo yo. ¿Usted por qué no la vio allá, camarada? Ay, ay, ay. ¿Por qué no la vio allá, Max? ¿Y cómo paró? ¿Cómo paró? ¿Vos paraste? Bueno, yo le recomiendo que no le suba ya, porque si no el día de cumpleaños suyo va. Vaya, vaya. Vaya, démosle, démosle, démosle. Pues dice ya no fuéramos a poniendo. Dale, amor. Me petró en el palo. Juega el teléfono ahí abajo. Para que. ¡Ay, ay, ay! Pero ese amor, mira, porque no, no es que para que no puede bajarse, lleva el cinturón. Me agradezco que no tengo nada. Mírale, pero por eso le dije a la mona, mona, bajate porque no es día de tu cumpleaños, yo te vas a llamar. Gracias a Dios. Dale, socalo. Métale a fondo. Ya iba a golpear la cabeza, vamos de coco, ¿eh? Grandes frenones que le zampa. Ahorita dentro, claro, ahí no se puede salir. No, sí, pues. Sirena, ahí démosle paja, pues. Sirena. Mire, hija. Espérese. Sentimos. Pero no, espere. No, subite. No, ya. Solo vamos a dar la vuelta. Solo vamos a dar la vuelta, Miguel. Solo la vuelta, Eladi. Espéreme, espéreme. Solo la vuelta vamos a dar. Espéreme, espéreme. Pero en el otro video, Sirena, en el otro video. En el otro video, espéreme.